A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. El día de hoy vamos a hablar acerca de las epidemias que se han dado mundialmente. Justamente tenemos este problema del coronavirus que nos ha traído muchas preocupaciones y bastantes investigaciones dentro del tema médico. Vamos a pasar a un reportaje. Luego de esto tendremos a nuestras dos invitadas. A lo largo de la historia, el mundo ha vivido varias epidemias, enfermedades y pestes. En los últimos años, hemos estado expuestos a epidemias como la gripe H1N1, el brote del ébola, el virus del Zika, el dengue, el chikungunya, entre otras enfermedades que han puesto en riesgo la salud mundial y cobrado la vida de miles de seres humanos. Estas diferentes enfermedades han sido el motivo para la creación de políticas públicas que permitan contener las mismas y evitar su propagación. Una nueva epidemia, por el carácter novedoso de su aparición, de inmediato se incorpora en la agenda de los medios, activando temores latentes con independencia de los problemas que afectan a la población. Hoy por hoy, el mundo se enfrenta al coronavirus, proveniente de una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser la causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. Esta enfermedad tiene sus orígenes en la ciudad china de Wuhan, donde el contagio se produjo desde un animal hacia una persona. Sin embargo, el virus se ha modificado hasta ser transmitido entre seres humanos. Actualmente, esta nueva cepa del virus ha infectado a miles de personas, provocando el cierre de fronteras y la puesta en cuarentena de varias zonas en China. Los organismos internacionales han redoblado esfuerzos por descubrir los componentes de este coronavirus y determinar una posible solución. ¿El Ecuador está preparado para enfrentar un virus de este tipo? ¿Qué políticas públicas se deberían crear? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Bueno, sí, justamente estábamos conversando con nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Doris Dufey Castillo. Ella ha trabajado en el Hospital Eugenio Espejo, en centros de salud en Salinas, Guaranda, en la Universidad de Bolívar, entre otros lugares. Y también tenemos bienvenida a la doctora Inti Quevedo, que ella ha desempeñado algunos cargos institucionales, subsecretaría de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud, gerente institucional de Salud y Sanidad Militar, subdirectora de Control de Seguro General de Salud y gerente institucional de Salud Militar. Bienvenidas a las dos. Estábamos conversando justamente que el tema del coronavirus ha sido lo que ahorita está de moda, ¿no? Básicamente, pero tenemos otras epidemias que son mucho más fuertes dentro del Ecuador. Conversemos un poco del tema del coronavirus. ¿Qué opinan ustedes? Y si nosotros estamos como Ecuador preparados si llegaría esta epidemia por acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días por la invitación. Muy importante recordar que los organismos internacionales un poco dan las pautas para que los países se organicen de tal manera que estén preparados frente a cualquier emergencia sanitaria. Para eso hay un reglamento, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que es el que rige a todos los países, es obligatorio cumplimiento, que efectivamente da las pautas sobre la salud internacional. Es decir, en un mundo globalizado, en donde en 12 horas estamos en otro continente, efectivamente es necesario poder tener estas medidas, ¿no? Para eso, Ecuador viene trabajando hace muchísimo tiempo, tiene una larga historia de haber enfrentado ya epidemias. En el 2009 enfrentamos la influenza pandémica, y en ese sentido, Ecuador ya tiene una historia.
de haber enfrentado. Para enfrentar una alerta sanitaria de estas características se llama una ESPI, un evento de salud pública de importancia internacional, así lo clasifica el reglamento. Para enfrentar una emergencia como esta, los países tienen que hacer varias cosas, ¿no? Desde el tema de alerta y respuesta, es decir, lo que se hace en los aeropuertos, pero también lo que se hace en los servicios de salud, lo que se hace también en los laboratorios de referencia para poder detectar, es decir, tener toda la tecnología para poder diagnosticar. Y también algo muy importante que yo creo que en eso fallamos en esta última alerta fue en la comunicación en riesgo. Es decir, la comunicación en riesgo puede ser tan perniciosa o tan dañina como la misma epidemia. O sea, puede tener ese nivel. Es decir, si la autoridad sanitaria no da información oportuna y suficiente, eso puede causar alarma innecesaria en la sociedad. Yo creo que en eso fallamos en este último brote, en la comunicación en riesgo, porque efectivamente no se hubieron los canales necesarios para la oportunidad. No es lo mismo decir una noticia a las 7 de la mañana que esperar todo el día de posiblemente de memes, de fake 48 news. 48 horas espero para justamente para saber poder si existía, dar la informar. Así yo no tengo un resultado, yo tengo que informar a la ciudadanía por qué no tengo el resultado, cuáles son las otras cosas que también hemos hecho. No, y también se dijeron varias cosas, que el señor ya estaba muerto, que llegó Exacto. muerto, que le amputaron el brazo, los memes, como tú dices. Eso es importante, perdón que corte, porque es importante el secreto profesional y velar por el derecho del paciente. El paciente no estaba en sus condiciones para poder emitir y decir, sí, deseo que la comunidad sepa mi situación. Todo el mundo se enteró que el paciente tenía hepatitis y él no tenía, él, ni siquiera la familia me imagino que ha de haber estado informada. Entonces es importante manejar este asunto también, lo que mencionaba la doctora Quevedo, llegar a la comunidad con la información clara y precisa. Si nosotros hablamos del coronavirus, el coronavirus tiene una tasa de mortalidad del 2%, que en realidad es muy baja, ¿no? Entonces, saber que, claro, estamos hablando en China, ha producido gran cantidad de muertes, pero hablemos de que sí, ya vamos bastante tiempo. Considerarlo pandemia todavía no está considerado. Ah, no está todavía. No está considerado como pandemia. Pandemia es cuando nosotros ya hablamos cómo pasó con la influenza, la H1N1, que es una afectación a nivel mundial. ¿Cuáles son las epidemias más conocidas y frecuentes que hemos tenido en el Ecuador? Aquí en el Ecuador las más frecuentes ha sido, empezando por el dengue, que afectó en 1991, el cólera fue en 1991, porque el dengue ya es endémico desde 1988. Entonces, y el siguiente que fue pues la pandemia del H1N1, con lo que nos hemos enfrentado, que fue en el 2009. Entonces, primero, para poder manejar eso es saber la historia natural de la enfermedad, porque no todos van a tener el mismo periodo de incubación, no todos tienen la misma virulencia, y aparte de eso, el modo de transmisión es sumamente importante. Entonces, en el momento que sabe cuál es el modo de transmisión, uno puede ir a hacer la prevención, como es lo que pasó con el cólera. El cólera en 1991, primero la pandemia empezó en Perú. Entonces, la epidemia empieza en Perú y ¿qué es lo que hacen? Hacen un cerco epidemiológico. Pero siempre, a pesar de hacer el cerco epidemiológico y cerrar fronteras y todo, siempre va a haber alguien que se escabulla por ahí. Y fue lo que pasó. Entonces, se prendió como una chispa y todo el mundo atendía en las campañas vestidos de astronautas como ahora están en China, porque no sabían todavía cuál era el modo de transmisión del cólera. En el momento que supieron, pues lo manejaron adecuadamente porque ya vinieron otras medidas preventivas, lavado de manos, que siempre se enfoca mucho en eso. En este del coronavirus vemos que es de un animal, ¿no? Que viene de un animal, ¿de qué animal fue? Porque hay tantas cosas que se comieron los murciélagos, que viene de las ratas. ¿Qué es lo que en realidad es? El asunto es que nace en el mercado de Wuhan, el virus muta. El asunto es que los virus son sumamente inteligentes, tienen una capacidad de mutar impresionante. Es más, ahorita mismo nosotros no podemos definir cuál va a ser el futuro, si es que la tasa de mortalidad va a ser tan baja, porque el asunto era que era la transmisión de animal a persona. Pero llama mucho la atención y por eso es que se prende la alerta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de momento que comienza a ver la transmisión de persona a persona, porque no lo esperaba.
Ya. Entonces, ahora y en la actualidad no podemos nosotros predecir si es que el virus mutará y se hará mucho más... ¿Cómo fue? ¿Cómo de persona a persona? ¿En qué fluidos? Exacto, con secreción, incluso la transmisión del coronavirus es incluso hasta a 2 metros de distancia por vía ocular. Esa es la razón por la que en el crucero justo salió un reportaje y la señora decía, sí, antes conversábamos a 1 metro de distancia, pero ahorita nos pidieron más distancia. Es justamente por eso. Y se recalca lavado de manos y lavado de manos y lavado de manos. Claro, eso es importante. Bueno, vamos a dar justamente unos tips de salud para todos ustedes. ¿Sí? Utiliza pañuelos desechables. Esto ayudará a prevenir el contagio de varias enfermedades, puesto que no reutilizarás un pañuelo infestado de gérmenes. Lávate las manos con frecuencia. Eso evitará que los gérmenes se queden adheridos en tu cuerpo por el contacto con objetos o personas contaminadas. Mantén higienizado el ambiente, llevando a cabo hábitos como ventilar a menudo las habitaciones o lugar de trabajo, con el objetivo de renovar el aire y evitar la concentración de gérmenes en el ambiente. El contagio de enfermedades depende en gran medida de la fortaleza de tu sistema inmunológico. Una buena alimentación es clave para reforzar las defensas ante amenazas víricas y bacterianas. Evita tocarte los ojos, nariz o boca, puesto que estos son la puerta de entrada directa de gérmenes al organismo. Bueno, esos son los tips que tenemos justamente que tomar en cuenta. Cuéntame un poco del tema de qué proyecto tiene el Ministerio de Salud para evitar este contagio de epidemias. Sí, en ese sentido es importante saber que todos los países de la región están implementando las recomendaciones que ha hecho ya la Organización Mundial de la Salud. Muchos, académicos, especialistas, estamos mirando desde afuera del ministerio haciendo un acompañamiento y aquí sí un llamado un poco a los colegas. Lo peor que puede suceder en un momento de crisis es denostar a la autoridad sanitaria. No importa en qué país estés, no importa si estás en China, si estás en Ecuador, si estás en Chile, si estás en Argentina. Pero lo peor que puede pasar es no confiar en nuestras instituciones. En ese sentido, tenemos que confiar en nuestras instituciones y colaborar en lo que se pueda colaborar, tanto en el tema comunicacional, en el tema académico. Esa es una de las razones por las que creo que los médicos accedemos a precisamente estar en los medios para poder informar a la ciudadanía. En ese sentido, decía una epidemióloga de Harvard, yo a los periodistas les digo lo que podemos saber hasta el momento. Hay muchas cosas, como decía la doctora, no se pueden predecir. Es un virus que mutó ayer, mutó en diciembre, por lo tanto no tenemos toda la información. Es un virus que está en estudio, es una epidemia que está en estudio, y en ese sentido ya hay algunas aproximaciones, pero hay que ver cómo se desenvuelve, ¿no? Es muy importante que cosas tan básicas como es la higiene de los estornudos, la higiene de la tos, es lo que efectivamente puede afectar no solo a la comunidad, también al personal de salud, en los centros de salud, en los hospitales. Entonces es muy importante, sobre todo el reportaje que vimos sobre los tips, la higiene de la tos, la higiene de los estornudos, va a hacer, si nosotros somos cuidadosos en eso, va a hacer que disminuya la probabilidad de la transmisión. Ya, justamente estábamos también conversando previo a salir en vivo, ¿no? El tema de que ahora muchos padres tienen esta new age de no vacunarles a los niños. O sea, creo que eso es bastante importante en el campo de la prevención, ¿no? Y justamente cuéntanos también un poco del tema de por qué es importante. Claro, cada uno puede elegir en su vida, pero yo creo que a tus hijos o lo que sea tienes que, como cosa básica, irle a ver las vacunas. ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, a veces las mamás nos preguntamos, ¿y si me paso? Por ejemplo, era de 5 años la vacuna y ya no pude ir y le pongo a los 6. ¿Tiene el mismo efecto o no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, es muy importante que ahora el mundo esté enfrentando posiblemente uno de los brotes más grandes de sarampión
una enfermedad inmunoprevenible, que hay una vacuna. Hace siquiera unos 50 años ya el mundo cuenta con la tecnología necesaria para prevenir el sarampión, que es una enfermedad que causaba muerte precisamente antes de la introducción de la vacuna. Pero hay unos grupos antivacunas, anticiencia, terraplanistas que siguen discutiendo si la Tierra es plana o es redonda. Claro, entonces, claro, ya en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos, digamos, deberían ser debates superados. Lamentablemente es Europa, que fue el continente de las luces, hoy por hoy es el mismo Europa que ahora retrocede precisamente con todo este tema antivacunas. ¿Qué nos pasó a nosotros como América Latina? Es decir, vinieron ciudadanos, vinieron niños con sarampión, porque ya se hizo la genotipificación del virus, es decir, se vio qué virus era, y era precisamente el virus europeo que estuvo en América Latina, llegó a Brasil, llegó a Venezuela y con eso se expandió. Ecuador, digamos, la buena noticia, y por eso es que estamos preparados, Ecuador en el 2018 fue el país que menos casos de sarampión tuvo. Tuvimos 19 casos, a diferencia en el 2011 cuando hubo una reintroducción que tuvimos 300 casos. Entonces Ecuador, con su esquema, y yo por eso he traído mi carnet de vacunación, Ecuador con su esquema de vacunación efectivamente ha podido enfrentar estas reintroducciones de los virus. Y aquí un llamado a los padres de familia, las vacunas funcionan, somos uno de los pocos países que tenemos vacunas gratuitas, ¿no? Eso no pasa en todo el mundo. Es muy importante decir a los padres, si se olvidó, si el niño estuvo enfermo, no pudo acudir al centro de salud por la vacunación, puede hacerlo en edad tardía, eso no tiene ningún problema, pero hay que vacunarse. ¿Qué pasa si llega alguien, llega un extranjero, llega un europeo, un niño que se enferma de sarampión? Si nuestros niños y nuestros hijos están vacunados, no va a pasar nada. El virus va a pasar de largo, se va a ir y nuestros niños no se van a infectar, que es lo que pasó en el 2018. Entonces es muy importante, por un lado, que el Estado y el Ministerio de Salud sigan invirtiendo en vacunas, que no se merme el presupuesto en vacunas, que las vacunas sigan siendo gratuitas, y un llamado a los padres, madres, tíos, abuelos, porque también ellos pueden ayudar, para que los niños sigan asistiendo al centro de salud a las vacunas. Sí. Ecuador ha salido muy bien, estamos por erradicar la polio, que es otra vacuna que se previene por, es otra enfermedad que se previene por vacunas. Ecuador ya no tiene casos desde los años 90 de polio, ya no tiene casos de algunas otras enfermedades, y eso gracias a las vacunas. Qué bueno, ¿no? Que sea una política pública el tema de justamente las vacunas gratis, porque hay gente que no puede acceder. Porque yo les he puesto, mi primera hija le puse todas con el doctor normal y pagaba 60, 100 dólares. A la segunda dije, no, es gratis, mejor me voy por la gratis. Y no ha habido ninguna diferencia. Las dos están igual. A veces dicen, no, es que le coge mucho más fuerte la reacción. A las dos tal y iguales. Entonces, es muy importante llevarles a los hijos a vacunar. Obviamente cada uno tiene su pensamiento y su libertad de escoger, pero es mejor prevenir que lamentar. Vamos un poco a hablar, doctora, del tema rural, porque usted ha trabajado en lugares, Guaranda, etcétera. ¿Cómo se maneja ahí todo este tema de las epidemias? Porque nosotros quizás aquí en Quito, en Guayaquil, estamos capacitados o tenemos los hospitales ya puestos en tecnología avanzada y todo, pero en la parte rural, que estamos hablando de casi un 60% de la población ecuatoriana rural, ¿cómo se maneja ya? Bueno, todo en este caso, tema, a nivel rural he trabajado un año, y bueno, en estos 3 años pues ya egresada como médico familiar. Pero trabajando a nivel comunitario, eso es importante, porque no es lo mismo que trabajar en primer nivel, que es en el caso a nivel comunitario, que trabajar en segundo o tercer nivel, que ya son hospitales generales y de especialidades. El manejo es diferente, pero lo más importante es la alerta epidemiológica, porque siempre se notifica, son las notificaciones epidemiológicas. En el caso, por ejemplo, de aquí de Quito, no hay, como mencionó, en el caso de la epidemia que sería el de la influenza, que fue el que manejamos en el 2009, pero sobre todo es la captación como hacemos en el caso de tuberculosis, por ejemplo, hacemos la captación de los sintomáticos respiratorios. Entonces, en el caso de la influenza ya captamos paciente que tenga fiebre, que esté con tos, que tenga mialgias, artralgias, se lo capta, ¿no? Se hace la notificación epidemiológica, dependiendo de la sintomatología se refiere, aunque en el caso de la influenza ya cuando vino ya la medicación del oseltamivir, eso se pudo manejar y se puede manejar sin ningún problema a nivel
de atención primaria en el centro de salud. Así se puede, todos sí, estamos preparados completamente. En el caso, claro, y aparte eso, la vacuna que es, sale anualmente, porque es importante, sale de acuerdo a la presencia vírica, ¿no? Entonces, en el caso, por eso es que siempre sale en más o menos para el mes de noviembre, diciembre, ya se comienza con la campaña. O sea, no tenemos, si ya nos vacunamos una vez el año pasado sobre la influenza, hay que volver porque es viene una nueva cepa. Es año a año, por eso es que en lo que se refiere al resfriado común, es cada año, porque obviamente son diferentes virus, van mutando. Entonces, no es que ya me puse y eso es importante cuando les ponemos la vacuna a los pacientes, indicar. Puede presentar, pero ya la sintomatología no va a ser tan fuerte. Y si se vuelve a presentar, porque suelen decir, no, doctora, yo me puse, pero ya me volvió a dar otra vez. Pero claro, no toman en cuenta que ya pasó un año. Entonces es importante recalcar la información a los pacientes. Se les recalca no solamente el hecho de captarles y atenderles, es importantísimo la prevención. Es la prevención, que es lo que nosotros hacemos y nos caracteriza muchísimo en atención primaria como médicos familiares. Entonces, prevenimos, promocionamos charlas educativas, llegamos a la familia. Qué bueno. Porque no solamente es en el centro de salud, sino ya llegar a la comunidad a nivel familiar, que estén más enterados, porque ellos tienen el tratamiento con ellos, la prevención con ellos es una retroalimentación constante. Sí, las campañas educativas y sobre todo preventivas, y también llegar con el producto de la vacunación a las personas, porque muchas veces dices, no quiero irme al centro de salud o no tengo tiempo, pero si van a tu colegio, si van a tu casa, a tu barrio, uno dice, yo sí salgo a que me vacunen ya, porque ya están ahí. Claro. Entonces, eso es súper incluso importante. Ya se les conoce, pongo un ejemplo, hacemos el seguimiento de una mujer embarazada, dio a luz, pero ya está en la casa, voy a ver, présteme el carnet, si salió con las vacunas, no salió con las vacunas, si no vamos, le colocamos, hacemos control y hacemos captación desde ese momento. Es una linda profesión la suya. Bueno, vamos ahorita a hablar un poco de remembranzas, a ver qué es lo que ha pasado anteriormente. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave y afectaba a casi 2 millones de personas al año en el mundo. Fue el motivo para el descubrimiento de la primera vacuna en la historia en 1776 por el médico Edward Jenner de Gran Bretaña, al tratar al hijo de su jardinero que se contagió de la viruela de las vacas. Es por ello que lleva el nombre de vacuna. La rabia es una enfermedad infecciosa viral de animal a persona, de tipo aguda que afecta al sistema nervioso central. La vacuna para este padecimiento común lo descubrió Louis Pasteur en 1885, salvando hasta hoy millones de vidas alrededor del mundo. El sarampión es una enfermedad infecciosa como la rubiola o la varicela, bastante frecuente, especialmente en los niños, que puede causar la inflamación en los pulmones y en el cerebro, lo cual lo hace muy peligroso. Su vacuna fue descubierta en 1963 por John Enders, Premio Nobel de Medicina. La vacuna para prevenir la meningitis, la neumonía, la sepsis, entre otras, se desarrolló en 1977 por los doctores estadounidenses Porter Anderson y David Smith. En la actualidad, 191 países la incluyen en su calendario de vacunaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por haber estado aquí. Es un tema bastante apasionante. Les agradezco también muchas por gracias. Ayudar a las personas. Ustedes son realmente quienes curan a las personas, quienes están pendientes, y ser doctor es un tema bastante complicado. Así que muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.